Jorge Álvarez Máynez propuso que el gabinete de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum sea elegido con una consulta popular. El excandidato presidencial señaló que en muchos países el gabinete se elige por instancias democráticas y enfatizó la necesidad de discutir estos temas con seriedad en lugar de seguir las conveniencias del gobierno actual. Muchas de las cosas que hemos logrado en este país en distintos niveles ha sido por la intervención de los jueces y por supuesto que muchas veces sus decisiones tienen que ser contramayoritarias. Esa es otra burrada, decir, no, es que a un poder democrático un juez no le puede decir qué hacer. Por supuesto, un poder democrático decidió que hubiera esclavitud. Un poder democrático electo democráticamente decidió que las mujeres no votaran. En el marco de la reforma al Poder Judicial, Álvarez Máynez abogó por una reforma al Poder Ejecutivo y subrayó la importancia de implementar controles democráticos en todos los poderes, no solo el judicial, además de que afirmó que esta propuesta debe debatirse sin prejuicios contra ministros o jueces específicos. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.